¿Qué tal, amigos del Momento Quintana Roo? Un gusto saludarlos. Nos encontramos en una de las plazas reconocidas de la ciudad de Cancún, ya que hoy es el gran día de la presentación del Renault Kardian, uno de los carros más esperados para este 2024. Acompáñenme. Renault ha presentado en Cancún, Quintana Roo, su nuevo modelo Kardian, el primero de 8 vehículos desarrollados sobre la compañía. Kardian simboliza una apuesta por vehículos robustos y duraderos, adaptados a las exigencias de la región. Kardian entra como ese vehículo deportivo premium que busca la marca renovarse. Como menciona mi compañero, es una renovación completamente de la marca. Partimos de una plataforma mecánica completamente nueva. Esta subcompacta busca posicionarse como una opción atractiva para aquellos con un estilo de vida dinámico. Destaca en diseño, tecnología y experiencia de conducción. La verdad es que es muy seguro, desde el hecho de que se frena solo. Entonces, alerta de colisión frontal, sus 6 vueltas de aire, ¿no? Su control dinámico de estabilidad. Esta estructura permite optimizar el rendimiento de combustible gracias a la integración de un motor 1.0 turbo. Un punto destacable de este modelo es su nueva transmisión automática de doble embrague húmedo. Además, la Kardian ofrece 3 modelos de conducción: Eco, My Sense y Sport, que ajustan la dirección, respuesta de acelerador y cambios de velocidad para una experiencia personalizada. Al interior ofrece una pantalla multimedia flotante de 8 pulgadas y un volante multifuncional que facilita el acceso a diversas funciones del vehículo sin distracciones. Con imágenes de Israel Espinosa, reportó para el periódico El Momento Quintana Roo, Adrián Cisneros.